Cuando está afuera, uno piensa cosas totalmente diferentes de lo que es Nacional. O sea, uno sí sabe que es el equipo más grande que hay en Colombia, que tiene el hinchada más grande, pero ya uno cuando llega al club, ahí sí se da cuenta lo inmenso que es. Bueno, el primer día sentí como es el tema de tratar a los jugadores para todos den su mejor rendimiento, y pienso que ahí es donde se basa la grandeza que los jugadores. Como yo siempre lo digo a los muchachos, el que juega en Nacional juega en cualquier parte del mundo, porque se siente mucho la presión, y cada vez que uno va a cualquier cancha siempre uno sabe que los estadios están ahí. Cuando ya me cogen de primero es una responsabilidad muy grande, porque es la persona que tiene que estar al frente cuando hay algún inconveniente en todo sentido, como en lo deportivo, como en lo personal, y es bastante difícil. Lo asumí con toda tranquilidad, se lo hice saber a los muchachos que cuando me necesiten para cualquier cosa, yo estaba ahí, pienso que tenía la capacidad para hacerlo, y por eso que de ahí para acá siempre trataba en el equipo que estaba, estar entre los tres capitanes. Los muchachos confían mucho en mí, me lo hacían saber, y que los mismos compañeros lo elijan a uno como capitán, eso significa mucho. Bueno, lo primero que yo pensé cuando comenzaron los inconvenientes es que yo no podía dejar el barco tirado por todo lo que he vivido acá, por agradecimiento al club, por agradecimiento a toda la gente que me ha dado el apoyo en los momentos difíciles, la gente que me ha respaldado. Pienso que yo estando acá puedo hacer la cosa más fácil a los muchachos que vienen de las inferiores, porque yo tuve una vivencia bastante complicada acá. Se lo hago saber a ellos, se lo digo. Yo pienso que, como siempre lo he dicho a todos los que vienen acá a Nacional, Nacional es el 90% de mente, el 10% es el talento. Si de mente uno está bien, la misma gente, lo que significa la hinchada Nacional, le facilita más las cosas, porque lo más motivante que tenemos nosotros como jugadores es jugar con estadio lleno. Y pienso que para hacer el primer partido de la pretemporada, fue muy importante, porque era la primera vez que jugábamos juntos, y un escenario muy hermoso y un clásico. Igual como se lo dije a ellos cuando íbamos a salir a la cancha, que independiente del resultado tenemos que dar una buena imagen. El Capi Alessi es una persona impresionante como líder y le da mucha calma a uno. La verdad, yo siempre he sido fanático de Alexis. Los de experiencia siempre tratan de guiarlo a uno, y Alexis tiene muchas cosas que le ayudan a perfeccionar las cosas a uno. He tenido la fortuna de estar con Alexis, entiende muy bien el juego y creo que uno tiene que aprovecharlo. Sin duda es un buen líder. Lo que más pensaba yo eran los jugadores jóvenes, los jugadores que jugaban su primer partido con nosotros. Hacerles saber lo que significa una clase de partido esto para nosotros y para nuestra hinchada, y pienso que dependiente del resultado, muchos estuvieron a la altura. Yo creo que la primera parte defensivamente estuvimos bien, hicimos cosas interesantes.
El segundo tiempo a mí me gustó muchísimo la entrada de Gómez. Es importante que los chicos se entren y puedan mostrar el valor que tienen para generar una competición interna favorable, ¿no? Esto es fundamental. Pero yo creo que por lo general fue un partido muy, muy interesante, ¿no? En lo deportivo, como siempre lo dije cuando llegué acá, quiero batir todos los récords. Yo cuando llegué a Nacional tenía 11 estrellas y ahorita ese era de los primeros que yo quería, ser el equipo más ganador de fútbol colombiano, lo conseguí. Ganar torneos internacionales, lo gané. Ser los jugadores con más títulos en la historia de Nacional. Estoy cerquita, pero quiero estar en la lista yo solo, con el respeto que se merece Franco Armani, porque me ayudó a ganar mucho, pero eso es lo que yo cada año que vengo, vengo a ganar títulos y esperar Dios quiera este año no sea la excepción.